cómo se amplía la troncal. Se trata de la más ambiciosa apuesta para que Ocaña comience a cerrar su brecha digital. En convenio con Internetsa, Sucap TV San Jorge entra una nueva fase en el desarrollo de las comunicaciones y de las nuevas tecnologías en la región. Actualmente, TV San Jorge tiene contratado con Internetsa una capacidad específica. El objetivo fue subir la capacidad a un nivel avanzado. Entonces, lo que se está haciendo es, digamos, implementando algunos componentes dentro de la red, tanto en la sede de Internetsa, que ya se hizo el día de hoy, como en la sede de SASUCAP, como lo estamos haciendo en este momento. ¿Cuál es la idea? En este momento se está haciendo un proceso de programación de un equipo, sí, un poquito robusto, para poder implementar el canal de tal manera que la capacidad se aumente a lo que hablamos, 1.7 gigas. En este momento se está haciendo una configuración remota por parte del proveedor del equipo, que es un equipo MicroTik. Entonces, lo que se está haciendo sencillamente es, antes de la ventana de migración, implementar el canal, ampliarlo y probar que todo tenga compatibilidad, y después se procederá con el proceso de migración. Se adecuó la troncal implementándolo mediante una interfase óptica para que el servicio, mediante una gestión remota, posteriormente se quisiera ampliar el canal y dar más cobertura. Lo que se está haciendo precisamente es abonar o dejar, digamos, el camino implementado mediante la infraestructura adecuada para que se pueda gestionar los requerimientos que quieren a su CAPTE de San Jorge. Es decir, en este momento se puede entregar una capacidad de 1.7 gigas, ya el día de mañana, si se quiere duplicar esa capacidad, se puede duplicar. Es decir, en la medida en que quiera crecerte de San Jorge, la confiabilidad que le entrega Internetsa es que se pueda prestar de la manera eficiente. Cuando se trabaja en equipo, se puede hablar del éxito. Eso es lo logrado por Internetsa y a su CAPTE de San Jorge para obtener un mayor servicio de Internet.